tiene más de 1000 likes. ¿Nia? Ay, perdón, Julieta. Me quedé pensando. ¿En qué? ¿Qué pasó, Mía? Es que hoy pasó algo muy raro. ¿Con Cristóbal? Sí, en parte. Ya arreglamos las cosas, pero quedamos como amigos. ¿Pero por qué? Si ustedes hacen una pareja muy linda. Lo sé, pero mira, no es justo para Cristóbal que yo ande con él y que a la vez sienta algo por otro chico. ¡Wow! ¿Y eso? ¿Quién es ese misterioso chico? Dante. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te gusta Dante? Sí, ya sé. Ni yo misma entiendo cómo fue que me empezó a gustar. ¡Rayos! Hace unos meses lo odiabas, ¿y ahora lo quieres? Lo sé. Parece que ha cambiado. Ya no es el mismo patán de antes. Hoy se disculpó conmigo por todo lo que nos hizo el semestre pasado y la verdad es que me sorprendió mucho. Ahora entiendo por qué estabas tan pensativa. Pero, Mía, ten cuidado. Con Dante nunca se sabe qué onda. No quiero que te lastime. No te preocupes, no dejaré que suceda. ¿Y qué tal te fue con Mía? Pues no lo sé. Al principio estaba muy enojada conmigo, pero después, cuando me disculpé con ella, la noté algo rara. ¿Rara cómo? Pues me miró a los ojos como nunca antes y para que me creyera que no le estaba mintiendo, la besé. ¡Eso es todo, bro! ¿Y cómo reaccionó ella? Bueno, yo la noté un poco nerviosa, pero se dejó besar. Le gustas, bro. Ya está. Ahora solo tienes que conquistarla y probarle que realmente la quieres. Sí, eso haré. La verdad no sé cómo, pero la amo. Ella es hermosa y su voz es preciosa. Sí que estás enamorado, Dante. ¿Y cómo vas con lo de tu carrera, Mía? Muy bien, tía. Ya por fin decidí a qué me quiero dedicar. Canto es lo que quiero. Me di cuenta que está en mis venas desde pequeña. ¡Qué increíble! ¡Eso es genial! ¿Y dónde tienes pensado estudiar? En Canderlot Arts. Me gustó mucho esa escuela. Vi varias opciones, pero la que más me gustó fue esa. Además, puedo conseguir una beca del 90%. ¡Genial! Lo vas a conseguir. Pero tienes que hablar con tus padres. Lo sé, pero no sé cómo explicárselos. Tengo miedo a que no me entiendan. No te preocupes. Tienen que hacerlo. Es tu futuro. Ellos no pueden limitar tus sueños.